En apariencia, Quilmes no depende de otro como si Platense. Pero atención, porque Quilmes lleva 2 puntos de diferencia a All Boys. Si los dos ganan, si los dos tienen un resultado parecido, se mantienen los 2 puntos. Falta una fecha, 3 puntos en disputa. Quiere decir que aunque Quilmes no lo vea, sí depende de All Boys para poder concretar en la tarde de hoy el ascenso a primera como All Boys, sin ser el campeón, pero sí volver a la categoría máxima, que es lo que aspira. Saba lesionado no juega, debuta el pibe Gómez, el goleador de las inferiores, que nunca hasta aquí había jugado en primera. Casi una final, ¿no? Sí, la verdad que sí, una final. La tomamos como tal. El equipo está muy concentrado y bueno, con mucha ganas de hacer un gran partido. ¿No bien jugando bien? ¿Esa es tu lectura o no se ha dado el resultado? Las dos cosas, pero bueno, eso ya quedó atrás. Hoy, como dijiste vos, es una final para nosotros, así que vamos a dejar todo en la cancha y seguramente vamos a sacar un buen resultado. Cerro para Caneo, Caneo Duarte. Eso no fue mano. A mí me pareció, de acá estoy lejos, ¿no? Dio toda la sensación, sí señor. Y sí, se la lleva contra el brazo de manera intencional la pelota Silvio Duarte. Fíjate vos, lo toma por sorpresa, pero hay un movimiento del brazo como para acompañar al balón. Robert. Juega para Pili Paukas. Viene Pili Paukas. Por adentro Ceballos. Sí. Gol. Robert por adentro, llega Scatolano también, sigue Robert, tira el centro, se equivoca, la va sacando Riboneto, arriba va para devolver el jugador Pili Paukas, la pierde con Gómez, viene Gómez, que bien que la hizo, solito el chino, sigue Gómez, empata Gómez, penal, clarísimo, muy bien Gómez, y jugada que merece una amonestación que se la muestra el árbitro del partido. Fíjate vos cómo también se lleva esa pelota y después va abajo, claro, para llegar a la pelota, justo a la pierna de apoyo, la derecha. En esa lo toca Pili Paukas, por eso es falta. También le había ganado a Lanzini, que había quedado como último hombre. La orden de Álvarez. Se viene la modificación antes, ¿no, Cascioli? Sí, señor. Ingresa entonces con el número 15, Diego Cardoso. Señoras y señores, quiere empatar el chino Caneo. Estamos ya en 26. Va Caneo por el empate. Caneo. ¡Gol! ¿De Quilmes? A los 26, sí, a los 26 de penal. Lo hizo Miguelito, lo hizo el chino, lo hizo Caneo. Platense 1, Quilmes 1. Sacaba la pelota, devolvía en el fondo Nieva, controla otra vez el jugador Kalinsky. Viene por afuera Cardoso, ya pasa Corbalán. Cardoso la metió para Gómez, se enganchó para adentro. Otro enganche del pibe, está encendido. Viene Cardoso, lucha ahora, la mete para el jugador Corbalán. ¡Corbalán! Garnier Duarte. Está al caer. Cardoso. Está al caer. Cerro. Palo. Otra vez Cardoso. Sí, Cardoso. No, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero viste lo que hizo Cardoso? Sí. Viene por arriba para buscar Lanzini. La pelota le queda a Quilmes. Y se viene el segundo. Sí, Chino. Hernando. Oh. Señoras y señores. Salvando una vez más a Platense. Pero ¿cómo puede ser? Claro. ¿Vos no, Chino? Sí. Otro sí, vos no.
Señoras y señores, el comienzo de los segundos 45 minutos en la cancha de Platense con este resultado y con lo que está ocurriendo en Comodoro. Platense está descendiendo de categoría. Centro al área, llegaba Ceballos. ¡Qué pelota! Sí, sí, sí. ¡Qué pelota! Sí, sí. ¡Que agarró trípode! Increíble. Sos el mejor, no tengo dudas, ¿eh? Escatolano. Llega Romero. Otra vez, señores. Sí, sí, trípode. Sí, sí. Salvando una vez más a Quilmes. Vemos todo lo que sucede, ¿no? Mirá los revolcones. Entre los mismos hinchas de Platense, todos los incidentes que se producen en la tribuna cabecera donde se aloja el público local. Centro al área, llegaba Ceballos. ¡Qué pelota! Sí, 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 qué pelota. Sí, sí. Que agarró trípode. Atención con Agor, que ya tuvo una. Centro pasado para Riboneto, que va arriba. Llegaba Riboneto, viene Gómez por aquí. Quilmes en el segundo palo. Rebote otra vez en el jugador Escatolaro. Va Escatolaro, enganchó para adentro. Jugó para su arquero Hernando. Hernando, mirá lo que hizo Hernando. ¿Viste lo que hizo Hernando? Mirá lo que hizo. Mirá lo que hizo Hernando. ¡Oh, no! Pero cómo puede ser. Increíble. Pero cómo puede ser, pibe. Increíble. Te perdono porque debutás. Increíble. Por eso te perdono. Centro de Romero, solito Zunino, se va, ¡no! ¡Trípode! ¿Qué puedo decir? La figura. La figura de la cancha. Duda. Sí, la figura de la cancha. Mirá que tuvo chances, Quilmes. Pero tuvo tres o cuatro intervenciones buenísimas, como por ejemplo esta ante el remate de Ceballos. Señores, con este resultado está descendiendo Platense con este resultado. No asciende por ahora, Quilmes necesita un gol. Viene el Chino Caneo, viene el Chino Caneo. Sí, viene Planté, sí, 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 Planté. Ah, no, muchachos, ah, no. Pero cómo puede ser. Tienen el gol del ascenso. ¿Qué hacen? Necesita un gol Quilmes para ascender a la primera división esta tarde. Este Garnier se quedaba Hernando. Venía Gorreca. Caneo, Caneo. Duarte salva a Platense, señores. Hay tiro de esquina para Quilmes. Caneo, Hernando con los puños. Le queda Robert Cerro, que lo estaba presionando con falta, señores. Hay amonestación con la amonestación y se va Robert. Ahí está el juego. Nada para discutir, fíjate dónde estaba el árbitro, ¿no? De frente. Cerro que va a la pierna de Cerro, señoras y señores. El señor Álvarez marca el final. Han empatado la cancha de Platense, Platense y Quilmes. 1-1 con este resultado. El equipo del Beto Pascuti la próxima temporada jugará en la B Metropolitana del fútbol argentino. ¡Bravo!